Arratsaldeon. Iruitzen bazaizue, ekin egingo diogu gaurko arratsalde zati honetako edukiari. Egia esan, ikusten baldin badugu izenburua paradogikoa eman lezak, ez da? Etorkizuna aktualidadeko gaia da gurean. Hortan ez dago zalantzarik, eta gainera Gipuzkoako Foru Aldundiak makina bat aukera jarri dizkigu etorkizunaz gogoeta egiteko egun hauetan. Kongresu akademikoa, plaza, tailerrak, erakusketak, eztabaidak, askotariko aukerak etorkizuna ikusmiran dugula proiektu desberdinez hitz egiteko. Horixe da oraingo helburua ere bai. Beraz, eskerrik asko gonbitarengatik, etorkizunaz gogoeta egiteko aukera eskintzeagatik. Etorkizuna nolanahi ere askotan aitor dezagun hitz egiteko modu bat da. Etorkizuna asmatu dugun zerbait da. Decía que el futuro en realidad es una invención y menos mal que nos lo hemos inventado porque eso nos da la oportunidad de trabajar desde hoy para lo que queremos que ocurra. Y exactamente eso es lo que nos gustaría tratar hoy en esta sesión Talk organizada por la Diputación de Gipuzkoa en el contexto del Congreso de Etorkizuna Eraikiz 2022. Vamos a poner la mirada en un futuro que en realidad es ya nuestro día a día. El objetivo de este encuentro es reflexionar para la acción en torno a las diferentes transiciones en las que estamos viviendo. Vamos a poner el foco en dos cuestiones que también aparentemente puede parecer que no tienen nada en común: la movilidad, la electrificación y el deporte. Veréis que comparten un suelo común. Verás, bi ardatz hoiek, automobilak eta kirola. Eta bi ardatz hoietan luxuzko gonbidatuak elkartuko zaizkigu. El primero de nuestros invitados, que ya me acompaña, es Arturo Pérez de Lucía. Bienvenido y muchísimas gracias, gracias a vosotros por estar aquí. Es director general de AEDIBE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Nos contarás un poquito más exactamente a qué os dedicáis, pero realmente ya solo con el título no se me ocurre mejor persona más adecuada para conducirnos en este mar, que a veces, Arturo, hablamos de incertidumbres. Sobre todo hablamos de incertidumbres cuando parece que está más presente que nunca la cuestión de la movilidad. Bueno, sí que es cierto que todavía existe cierta incertidumbre por parte de la ciudadanía sobre qué es esto del vehículo eléctrico, si es algo que ellos pueden sumarse, hasta qué medida. Uh-huh. Yo creo que no hemos sabido comunicar muy bien las administraciones y quizá también la empresa qué es esto de la movilidad eléctrica y dónde estamos actualmente, ¿no? Uh-huh. Y luego también es un sector, bueno, pues disruptivo, ¿no? No es tanto disruptivo tecnológicamente porque lleva con nosotros más de 100 años, uh-huh, a nivel tecnológico, pero sí desde su implementación social, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, pues bueno, ese es como toda tecnología disruptiva, cuesta implementarla, ¿no? Luego también es una tecnología que implica un cambio a nivel industrial importante. Y eso también se ha encontrado con algunas barreras, ¿no? Porque somos un país industrial en el sector de la automoción y ha costado que este sector, pues, uh-huh, se incorpore a la movilidad eléctrica, ¿no? Hoy en día los fabricantes ya han anunciado cifras astronómicas de inversión para la movilidad eléctrica, por lo tanto, los fabricantes, la industria, ya tiene el foco muy puesto en lo que es la movilidad eléctrica. Y lo que nos queda ahora es, pues bueno, trasladar de forma adecuada en qué situación se encuentra el vehículo eléctrico, la movilidad eléctrica y cómo puede ayudar a la ciudadanía su desarrollo y su implementación. También es cierto que estamos en un contexto en el que la palabra incertidumbre la aplicamos en casi todo, ¿no? Y es un elemento que además se suma también. Interesante la doble mirada, ¿no? El desarrollo tecnológico por un lado, pero la profundidad del cambio social tal vez es lo que realmente puede interesar, puede ser más interesante, más allá de la última tecnología, saber cómo nos va a cuestionar todo esto. Hace un par de meses el Observatorio Basque Trade and Investment del Gobierno Vasco actualizó la información sobre el Observatorio de Automoción. Tú conoces estos datos seguro de sobra, pero decía que al echar un vistazo sobre todo era la palabra incertidumbre, pero podíamos encontrar también algunas referencias como que la producción de vehículos electrificados aumentó un 50% en 2021. Alcanzará este año los 21 millones de unidades y en el 2025, que está a la vuelta de la esquina, esta producción podría llegar hasta los
44 millones. Uh-huh. Repasando un poco tu trayectoria profesional, creo que llevas unos cuantos años en este mundo. Has dirigido publicaciones profesionales en áreas de eficiencia energética, logística, arquitectura, movilidad sostenible, licenciado en Ciencias de Información en la Universidad Complutense de Madrid, también has sido director de comunicación y marketing en ingenierías energéticas. Cuando después de una carrera muy larga en este mundo te encuentras con estas cifras en las que parece que ahora ya sí, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Que hemos perdido el tiempo todos estos años o que las cosas llegan cuando sí, llegan? Bueno, no, en absoluto, ¿no? Es verdad que llevo mucho tiempo, también es cierto, soy muy súper joven, lo que pasa es que la vida me ha tratado mal, pero sí, llevamos mucho tiempo trabajando para impulsar la movilidad eléctrica y evidentemente hace una década la movilidad eléctrica no se parece ni por asomo a lo que tenemos actualmente, ¿no? También hemos ido aprendiendo qué es esto de la movilidad eléctrica y el vehículo eléctrico, ¿no? Y siempre lo hemos enfocado al concepto de la movilidad sostenible, reducción de emisiones, es un vehículo que es cero emisiones en la propulsión y según el mix energético pues será más o menos descarbonizado. En España el 2021 acabamos con un 70% de generación eléctrica libre de emisiones de CO2, por lo tanto ya desde el concepto de sostenibilidad pues tiene sentido, ¿no? Pero también hemos ido aprendiendo que el vehículo eléctrico es eficiencia energética, es el único sistema de propulsión que puede interactuar con el sistema eléctrico para impulsar las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético. Y eso hoy en día es estratégico, porque si analizamos el contexto geopolítico, donde evidentemente no somos un país de generación de combustibles fósiles, donde necesitamos fuentes autóctonas que nos permitan ser autosuficientes y tener independencia energética, pues también el vehículo eléctrico es un eje para impulsar esa eficiencia energética y aprovechar esas fuentes para la movilidad también, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues digamos que en todo este tiempo lo que hemos ido es aprendiendo a entender que la movilidad eléctrica juega y va a jugar cada vez más un papel fundamental desde el punto de vista de la movilidad, pero también desde el punto de vista de la energía. Vemos que la industria avanza, vemos que la tecnología avanza, también el marco normativo parece que emite ya unas señales muy claras de que ese es el camino. ¿Estamos la ciudadanía todavía un paso atrás? ¿Todavía nos cuesta entender esto? ¿Es uno de los casos en los que las transiciones van siendo dirigidas de alguna manera por la industria y todo el marco que hay en torno a él? ¿Y la ciudadanía todavía no responde? ¿Cómo crees que...? Bueno, es verdad que la ciudadanía todavía le cuesta entender esto, pero ha pasado con otras tecnologías disruptivas, ¿no? Si recordamos la telefonía móvil, aquellos que ya tenemos una edad y tal, había, pues bueno, en esa época dos hechos innegables, ¿no? Tenía pelo y empezaban a entrar los teléfonos móviles, ¿no? Y la gente preguntaba, ¿para qué un teléfono móvil, ¿no? Si tenemos cabinas, en un bar puedes llamar por teléfono, ¿no? ¿Qué es eso de llevar un...? Nadie lo entendía. Pero hubo un momento en el que, sin darse cuenta la sociedad, pues todo el mundo tenía un móvil, todo el mundo tenía dos, y ahora mismo, pues el móvil incluso hay quien hace llamadas de teléfono, ¿no? Porque sirve para muchas más cosas, ¿no? Lo mismo está pasando con el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es una tecnología disruptiva desde el punto de vista social, tecnológicamente muy implementada, muy sencilla con respecto a lo que es el típico vehículo de combustión y por lo tanto pues, bueno, ofrece una serie de ventajas innegables, pero para la sociedad es todavía muy difícil implementarlo, ¿no? Porque supone un cambio fundamental, pero es que junto con el cambio tecnológico se está produciendo a la vez un cambio en el concepto de movilidad. Empiezan a venir nuevas fórmulas, la movilidad compartida, el pago por uso frente a la propiedad. A la sociedad le está viniendo muy de golpe todo un cambio, una revolución, que no solo es industrial y tecnológica, es también de servicios, y por lo tanto, pues bueno, le está costando asimilar toda esa cantidad de información que tampoco estamos sabiendo a lo mejor canalizar de forma adecuada para que la pueda recibir o percibir bien. Y además hay una sobreinformación enorme, porque hoy en día puedes encontrar información en muchos Yo los tengo apuntados, ¿eh? Vehículos híbridos, de hidrógeno, eléctricos. Vale, puedo llegar a entender cuál es el objetivo de esta transición, pero ¿por dónde empiezo? ¿En qué se diferencia uno? ¿Estamos hablando de lo mismo cuando yo hablo de que mi vehículo es híbrido y cuando alguien me dice, no, el mío es eléctrico?
Sin estar sí. demasiado preparados, tal vez nos encontramos con una variedad como... Es cierto que la gente tiene un desconocimiento sobre cuando les hablan de vehículo eléctrico y te mencionan al híbrido, por ejemplo, que no deja de ser un vehículo de combustión. El híbrido es un vehículo de combustión que bueno, pues tiene un aporte eléctrico, sobre todo a bajas velocidades o cuando arrancas, que arrancas en eléctrico, pero luego necesita el combustible fósil para poder funcionar, si no, no funciona. Los vehículos eléctricos son aquellos que son híbridos enchufables, los vehículos de batería por sí mismo y también lo que se está hablando ahora, los vehículos de pila de combustible, ¿no? O que funcionan con hidrógeno. Esos serían los vehículos eléctricos y que son cero emisiones en cualquier caso, ¿no? No cero emisiones realmente porque el híbrido enchufable tiene una parte que funciona como vehículo de combustible, de combustión, y también una parte que funciona como vehículo eléctrico, ¿no? Y es una tecnología de intermedio entre que la gente pasa de la combustión al eléctrico puro, ¿no? Esos que no se deciden todavía o no a apostar por el vehículo eléctrico puro pueden pensar en el híbrido enchufable como una tecnología que les permite ir, si se emplea bien, entre el 80 y 90% del tiempo en modo eléctrico, ¿no? Pero vamos, esas son las tipologías. De todas maneras, es cierto que la gente sigue teniendo todavía, a lo mejor, cierto desconocimiento. Y luego, te puede parecer muy tontorrón esto, pero no estamos hablando de vehículo autónomo, ¿verdad? Bueno, es que el vehículo autónomo es otro concepto de esa revolución industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad y en la automoción, que está enfocada al vehículo eléctrico conectado, compartido, autónomo y digitalizado, ¿no? Que serían los pilares de esa innovación, ¿no? Un vehículo autónomo no tiene por qué ser necesariamente eléctrico, pero un vehículo eléctrico acabará siendo un vehículo autónomo, ¿no? Porque se está, ya de hecho, los vehículos eléctricos incorporan cierta tecnología que les permite ser autónomos en un determinado grado. Y en el futuro, cuando el marco normativo lo permita, porque a nivel tecnológico ya se está avanzando muchísimo, pues acabaremos viendo vehículos autónomos que probablemente, con toda probabilidad, serán vehículos eléctricos, teniendo en cuenta que a 2035 dejarán de fabricarse vehículos de combustión, al menos en Europa, y por lo tanto pues estamos en otra circunstancia donde todo aquello que se fabrique a nivel de automoción será eléctrico y también autónomo. Luego volveré también a esos nuevos modelos de negocio porque creo que uno de los grandes cambios a nivel social probablemente vienen de ahí, ¿no? De donde nos vamos a posicionar como consumidores. Si vamos a comprar un coche, vamos a comprar un servicio, pero... hablando de desarrollo tecnológico, hemos hablado de las diferentes etapas, también en la etapa intermedia, digamos, casi de ir tomando conciencia y costumbre sobre el cambio. ¿A qué tecnologías tenemos que estar muy atentos? ¿Por dónde crees que tecnológicamente vamos a ver la evolución de...? Bueno, yo creo que tecnológicamente está bastante definido el terreno. ¿Por qué? Porque los fabricantes ya han anunciado toda la ingente cantidad de inversión que van a desarrollar en torno al vehículo eléctrico. Evidentemente, también se está trabajando en el vehículo eléctrico, pero de hidrógeno. No deja de ser un vehículo eléctrico. Y en cualquier caso, esa es un poco la tecnología en la que está enfocándose. Y además, como te decía, en el vehículo eléctrico como concepto de movilidad, pero también eficiencia energética, porque no olvidemos que el vehículo eléctrico es un vehículo que puede tomar energía de la red, pero también la puede entregar. Y eso va a ser muy importante para mejorar la eficiencia energética, equilibrar la curva de demanda, conseguir que además, por la gestión inteligente de la recarga de los vehículos eléctricos, pues consigamos ser más eficientes, más autónomos, ¿no? Pero lo que sí que tendría que tener en cuenta la gente es hacia dónde va a ir la evolución, no tecnológica, sino, lo comentabas antes, de los servicios, ¿no? Va a cambiar muchísimo la movilidad y van a cambiar mucho aspectos como el de la propiedad del vehículo frente al uso, ¿no? Y otros nuevos modelos de movilidad que vienen pues, a aportar soluciones a la ciudadanía que hasta ahora solo tenía como concepto adquirir un vehículo que probablemente mantenía el 90% de su tiempo aparcado, ¿no? Y además en España tenemos un parque muy avejentado, por encima de los 13 años, que es el que está siendo altamente contaminante, que es el que tenemos que transformar y desde luego tenemos que transformar el concepto de movilidad
Más allá del concepto tecnológico, el concepto social, ¿no? Hay que hacer un cambio en cómo nos movemos, nos desplazamos y las soluciones que tenemos alrededor para hacerlo de forma eficiente. Con las luces cortas y con las luces largas se ve un poco diferente, porque con las luces largas podemos decir, evidentemente ese es el horizonte al que tenemos que ir moviéndonos, es evidente que nuestro modelo de movilidad tiene que responder a los retos, y estamos hablando en este congreso de transiciones y tenemos todas las transiciones muy impactadas, digamos, en el tema en el que estamos, del que estamos hablando hoy, pero con las luces cortas, el hecho de que haya tanta opción, nuevas tecnologías que no sabemos muy bien cómo nos van a disrumpir, puede ser un poco la sensación de ¿y qué hago si tengo que cambiar de coche el año que viene? Porque escuchamos también objetivos de descarbonización que se van moviendo en el tiempo. El límite va a estar en tal año, pero la industria anuncia que antes estará preparada. Es una sensación de quiero ir hacia allá, pero ¿y el año que viene, Arturo? ¿Qué coche compro, alquilo? Es verdad, ¿no? Y realmente, bueno, pues a nivel europeo pues se ha establecido, y en España, 2035 para eliminar la producción, la comercialización de vehículos de combustión, con lo cual tenemos un horizonte a más de una década donde sabemos que ya no se van a fabricar más vehículos de combustión. Tenemos, por otro lado, a los fabricantes de vehículos que ya están anunciando planes mucho más ambiciosos a 2026, 2027, simplemente ofrecer pues vehículos electrificados, ¿no? como objetivo, ¿no? Por lo tanto, la industria va muchísimo más adelante. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, yo creo que lo que primero que tenemos que trasladar es un poco de cordura y tranquilidad. Hay que analizar tu movilidad. La movilidad eléctrica da solución a muchísima gente hoy en día, porque hay mucho turismo ya, mucha oferta, mucho portafolio eficiente, pero es verdad que no se lo da a toda la ciudadanía y tampoco se lo da a todas las empresas, porque no hay vehículos eléctricos en todas las gamas de vehículos que pueda haber en el mercado, ¿no? Furgonetas, camiones, etcétera, pues tiene que crecer aún esa oferta, ¿no? Y sobre todo si hablamos del transporte pesado, pues ya nos vamos a otra dimensión que va a llevar más tiempo. Entonces, ¿yo qué diría a un ciudadano que quiere comprarse un coche mañana? Bueno, pues que analice su movilidad, que analice lo que hay en el mercado, que mire a ver qué vehículos eléctricos hay a su disposición. Y si él realmente ve que pueden cumplimentar sus objetivos de movilidad, pues que apueste por el vehículo eléctrico, porque ya es hoy en día una apuesta real que estamos haciendo muchísimos. Y si no, el problema principal que tenemos es el de ese parque avejentado, contaminante, pero además inseguro, porque no tiene ni sistemas activos ni pasivos de seguridad. Se generan muchísimos accidentes y con ello fallecimientos. Cambie usted a un vehículo nuevo, ecoeficiente, que no necesariamente a lo mejor tenga que ser eléctrico si no encuentra esa solución, pero no se preocupe porque nos queda todavía más de una década para que se produzca ese hito en 2035. Y mientras tanto hay fórmulas como el renting que permiten, pues bueno, adquisición de un vehículo que básicamente pagas por uso y del que te puedes desprender, ¿no? En unos años, renting flexible, etcétera, o los servicios de movilidad compartida, que cada vez las ciudades deberían implementar con mayor fuerza como solución alternativa al transporte público, etcétera, o complementaria. Por lo tanto, existen soluciones y yo lo que llamaría es un poco a la tranquilidad, al análisis y que no pasa nada, que van a poder seguir comprando vehículos y viendo que su movilidad va a poder seguir cumpliéndose. Cuando las transiciones parece que se aceleran en el tiempo, también generan una cierta angustia, ¿no? Una cierta... Sí, ¿Cómo me posiciono? Si pero porque va mucho más deprisa de lo que quizá el ciudadano tiene para asimilar lo que está sucediendo. Podemos entender. ¿Te puedo preguntar qué coche tienes? Sí, bueno, esto la última vez que me lo preguntó un periodista, no le quise contestar por lo de decir no quiero meter marcas, y escribió en el periódico que yo conducía un Hummer rosa de gasolina. Así que te lo voy a decir para evitar tal. Pero sí, es verdad, yo llevo comprando vehículos eléctricos desde 2013, lo cual significa ya he comprado tres, lo cual significa que he dormido tres temporadas en un sofá. Porque claro, a veces la persona que te acompaña, en este caso mi mujer, pues no entendía con esa intensidad con la que yo creo en el vehículo eléctrico, sobre todo en 2013, cuando los vehículos tenían autonomías que no eran muy, muy allá, ¿no? No te voy a decir la marca porque me veo obligado a no decir marcas, pero sí que me he comprado ya tres vehículos eléctricos, lo cual quiere decir que, o si se puede, cualquier ciudadano puede hacerlo, soy un ciudadano medio,
o porque vamos, ya me gustaría a mí tener el dinero. Hay gente que me dice, si compras un vehículo eléctrico es de ricos, entonces si te compras tres, estoy a la altura del presidente de Zara. Pero no, realmente son vehículos con los que acabas ahorrando más dinero. ¿Por qué? Porque en el uso son mucho más baratos y verdaderamente hoy en día tienes una solución a precios interesantes, tienes también ayudas, pero ya desde 20 y pico mil euros, 29 mil euros, puedes tener vehículos eléctricos con capacidades de alta capacidad de batería, capacidad de carga de alta potencia. Y bueno, pues es cierto que no tenemos vehículos eléctricos por debajo de esos precios todavía, pero es que esto va a ir a una evolución muy rápida y en 2 años probablemente veremos una diferencia de precios importantísima que nos hará prever que la movilidad eléctrica pues será para cualquier ciudadano. Bueno, sabemos que no es un Hammer rosa de combustión. No, esto, afortunadamente. No hace falta saber la marca tampoco, pero sí que ya eras bastante avanzado, porque lo que estamos viendo en 2022, que nos hacemos esta pregunta, en 2013 es probable que no se lo hiciese tanta gente, y estamos hablando de 10 años, sí. Con lo que esto supone también de cambio. Has hablado de dormir en el sofá, también sí. Vamos a hablar de la infraestructura de carga, que creo que también es otra de las cuestiones que sí. Muchas personas tenemos en mente, porque sin haber profundizado demasiado en ello, sin haber hecho una investigación para una compra consciente, lo que tenemos en la cabeza es que el vehículo eléctrico es caro y que además vete a saber qué autonomía vas a tener. Sí. ¿Y dónde lo voy a cargar? Porque estamos rompiendo muchas... pequeños hábitos que forman parte de una forma de hacer las cosas en esta sociedad, ¿no? Sí, fíjate que nadie ha pensado que tenemos en España pues del orden de 28 millones de vehículos de combustión que necesariamente tienen que ir a las estaciones de servicio si quieren seguir funcionando. Y en España hay 11.500 estaciones de servicios. Si las llevamos a boquereles, estamos hablando de unos 80.000 boquereles que serían el asimilable a puntos de carga para 28 millones de vehículos. En la movilidad eléctrica tenemos tres tipologías de carga. La carga que haces en el hogar o lugar de trabajo, que se llama carga vinculada, la carga de oportunidad en el sector terciario y luego esa carga rápida o de alta potencia en itinerancia que te permite pues, viajar sin problemas, ¿no? La infraestructura de recarga que tenemos hoy en día es una infraestructura que permite viajar para el parque que tenemos actualmente de vehículos eléctricos. Y quiere esto decir que no todos los vehículos eléctricos pueden hacer largas distancias, ni tienen capacidad alta de batería, ni capacidad de carga de alta potencia. Pero sí se puede hoy en día viajar, y esto te lo digo porque viajo a menudo con vehículo eléctrico, ¿qué es lo que necesitamos? Trabajar para impulsar ese despliegue previsible que va a haber de matriculación de vehículos eléctricos de cara al futuro inmediato y los próximos años, y tenemos que tener una solución implementada. Ahí hay un factor importante, y lo haremos, ¿eh? Lo que pasa es que hay un factor muy importante que estamos trabajando con las administraciones públicas, que es la eliminación de barreras en la concesión de licencias y permisos que permitan ese desarrollo, ¿no? Porque existe un 40% de infraestructura de recarga ya instalada, pendiente de la concesión de esas licencias y permisos para poder ser energizadas, ¿no? Hay mucha gente que llega y dice, mira, han puesto un punto de carga, pero no funciona. Esta gente no cree en la movilidad eléctrica. No, sí creen en la movilidad eléctrica, pero están pendientes de esa licencia que no les permite operar ese punto de carga, ¿no? ¿Y cómo imaginas que será el proceso de la infraestructura de carga? ¿Será pública, será privada, será absolutamente accesible? Bueno. ¿Nos cruzaremos con puntos de carga como ahora ya hemos incorporado en el paisaje gasolineras? Sí, de hecho las estaciones de servicio están obligadas a implementar según el suministro que han tenido de combustible en 2019, pues están en función de la cantidad o a implementar infraestructura de carga de alta potencia o infraestructura de carga rápida, pero es que también lo harán porque el día de mañana tendrán un público objetivo, que sean los usuarios de vehículo eléctrico, y al final una estación de servicio lo que tiene que ser es una proveedora de soluciones de movilidad, sea el combustible que sea, y eso será una ventaja importante, ¿no? Porque si no perderán una cuota importante cada vez mayor de usuarios y acabarán no teniendo sentido, porque si el punto de carga no se implementa en una estación de servicio, se implementará en un área de descanso, se implementará en un restaurante, como también se viene haciendo, ¿no? ¿Qué habrá al final?
pues una solución variada de infraestructuras de recarga, sobre todo de alta potencia en itinerancia, en estaciones de servicio, áreas de descanso, etcétera. Habrá una recarga de oportunidad en el sector terciario, hoteles, centros comerciales, como ya la está viendo, pero con un mayor despliegue, y seguirá habiendo carga vinculada en el hogar, en el lugar de trabajo, en las empresas, en las casas, en las viviendas, allí donde se pueda implementar, ¿no? Y las ciudades también trabajarán, por las ciudades me refiero a los ayuntamientos, en ese despliegue en vía urbana y en parkings, etcétera, pues para conseguir que aquel que no tiene un parking propio pueda tener una solución alternativa para recargar su vehículo eléctrico. Uh-huh. Me consta que has conocido Mubil y quería preguntarte también porque, claro, Guipúzcoa somos un territorio en el que no solamente hemos apostado por esta nueva etapa de movilidad, sino también tradicionalmente hemos apostado por un desarrollo tecnológico e industrial muy, muy fuerte. Son tres elementos que confluyen en un momento muy concreto de desarrollo. No sé cómo nos ves. Desde tu experiencia. Os veo fantásticamente bien. No, en AEDIVE incorporamos a toda una cadena de valor a nivel nacional y también de Portugal, industrial, tecnológico y de servicios. Y dentro de eso pues tenemos varias empresas que forman parte del ecosistema del País Vasco, ¿no? Y evidentemente son empresas punteras a nivel tecnológico, a nivel de desarrollo, con potencia, con capacidad. Y además la buena idea de haber implementado Mubil significa que se crea un polo de conexión entre la parte pública y la parte privada, que es muy necesaria, ¿no? Porque siempre hablamos de la colaboración público-privada, pero esa fusión entre la colaboración público-privada es muy difícil si no hay un ente intermedio que ayude a facilitar, ¿no?, esa intermediación. Porque a veces hay voluntad, pero no hay capacidad, ¿no?, en las administraciones públicas, y a veces la empresa privada tiene dificultades para acceder al ámbito público. Por lo tanto, Mubil yo creo que representa muy bien ese guión que hay entre público-privado que ayuda a que esa integración se haga de forma eficiente, ¿no?, para un lado y para otro. Uh-huh. Si queréis participar de alguna manera, nos lo decís, ¿eh? Yo estoy resolviendo un montón de dudas que igual también tenéis vosotros y vosotras, o sea que levantéis la mano y me lo decís. Pero he dejado pendiente de alguna otra cosa que has comentado, los servicios asociados. Lo normal hasta ahora, lo normal o lo tradicional, ha sido que el vehículo era algo que teníamos en propiedad. Uh-huh. En el mejor o peor de los casos, además, hasta heredábamos, ¿no?, de la familia. Iba quedando el coche viejo, iba quedando, en mi caso, para la hija. Uh-huh. La tecnología tiende a servitizar los productos. Primero tenemos un producto, le metemos tecnología y se convierten en servicios. ¿Cómo vamos a relacionarnos con el servicio movilidad en el futuro? ¿Qué imaginas? Bueno, nos estamos ya relacionando. El futuro es un presente evolucionado, ¿no?, de lo que tenemos ahora mismo. Y ahora mismo tenemos servicios de movilidad, como podría ser la movilidad compartida con vehículos eléctricos, tanto de última milla, como podrían ser los vehículos de movilidad personal, patinetes, bicicletas, etcétera, como vehículos que serían motos, ciclomotores, motocicletas, coches, que permiten, pues bueno, mediante un servicio de suscripción, utilizar esos vehículos y solamente pagar por el servicio, ¿no? Pero te ahorras todo el coste que implica, pues, la posesión, el mantenimiento, lo que sería el seguro, etcétera. Por lo tanto, es un servicio muy competitivo en precio que además ayuda al ciudadano que a lo mejor no tiene un alto poder adquisitivo a poder disfrutar de vehículos de última tecnología sin tener que hacer un desembolso importante y que además sabe que siempre va a tener vehículos de última tecnología, modernos, y que incorporan no solo un concepto de descarbonización, sino también un concepto de seguridad en la circulación, ¿no?, por esos sistemas de seguridad activa y pasiva que incorporan los vehículos actuales, ¿no?, que salen de mercado. Por lo tanto, es un complemento ideal al transporte público. Sí que es cierto una realidad, y es que lo comentaba esta mañana con una compañera, precisamente con la directora general de Mubil, el día de mañana se fabricarán probablemente menos vehículos, pero por una cuestión importante, y es que esa demanda ya no será toda en propiedad, y cambiará probablemente el cliente, ya no será solo el ciudadano que compra un vehículo, y cuando te compra el segundo vehículo viene con su hijo que acaba de hacer la mili, porque esto es lo que pasa, ¿no? 15 años, 20, pues al final te encontrabas esas ideas. Ahora lo que lo compran son las empresas, y las uh-huh. empresas compran con una recurrencia mayor. Cada 3 años hay una renovación. Por lo tanto,
serán las empresas las que puedan comprar vehículos y ofrecer una flota a aquellas ciudades y ciudadanos que puedan disponer de ese servicio como complementariedad al transporte público. Y luego hay esas fórmulas que son el alquiler, el renting, etcétera, que tienes también fórmulas flexibles para poder alquilar, quitarte los problemas con una cuota y el día de mañana, dentro de 2 o 3 años, que de repente te quieres comprar un coche, te deshaces de ese renting y te compras un vehículo en propiedad, porque el día de mañana sí que van a cambiar, como decíamos, los precios y los vehículos eléctricos, pues habrá de muchísima tipología, precios asequibles a todo tipo de ciudadano. Sí, vamos a ir terminando, luego continuamos también en un momento ya más de conversación con nuestro siguiente invitado, pero no me resisto a plantearte me gustaría conocer tu opinión sobre hacia dónde vamos, no solamente tecnológica e industrialmente, también en cuanto al concepto de movilidad como uno de las de la actividad que realizamos como ciudadanos y como ciudadanas, porque dice la DGT que desde el 2011 están bajando en todos los grupos de edad las personas que tienen permiso de conducir. Uh-huh. Yo soy de una generación en la que los 18 años era sacarte el carnet de conducir y no sé si los que estamos por aquí diría que la mayoría estamos también ahí. Sin embargo, ya no es tan evidente para un joven de 18 años que tener permiso de conducir sea algo casi iniciático. Algo que parece indicar que el conducir un vehículo ya no es la opción de salida para tanta gente como sí lo ha sido anteriormente. Bueno, no sé si esta duda la tenéis. No, realmente estamos, el concepto de la ciudad de los 15 minutos, donde al final la corriente de pensamiento es que un ciudadano en 15 minutos pues pueda acceder a todos los servicios necesarios, ¿no? Y que luego para desplazarse a lo mejor tengas otras soluciones de movilidad basadas en el transporte público, basadas en soluciones como hoy en día que puedes pues contratar a través de una plataforma a alguien que tenga vehículo y le acompañas para hacer un viaje y esto los jóvenes pues bueno, lo van asumiendo con mucha más naturalidad que los que tenemos ya cierta edad, ¿no? Pero lo cierto es que van a venir nuevas fórmulas de movilidad y de no movilidad. El teletrabajo y todas estas nuevas tecnologías que han surgido fruto, que ya estaban ahí, pero fruto del COVID, pues las hemos descubierto, redescubierto, ¿no? Con mayor potencia. Pues hay mucha gente que lo que intenta es desplazarse lo menos posible y utilizar, bueno, pues las tecnologías que tenemos a nuestra disposición para movernos. Pero yo creo que es algo que va a convivir con la usabilidad del vehículo. El vehículo es una gran idea, un gran invento y no hay que demonizarlo, ¿no? Lo que sí que hay que hacerlo es utilizarlo de forma racional. Se seguirá utilizando y es cierto que cada vez hay menos gente interesada a lo mejor en sacarse el carnet de conducir como hacíamos antes, que con 18 años era nuestro desideratum, ¿no? Pero también hay gente que se lo seguirá sacando porque precisamente los servicios de movilidad compartida te permiten usar ese vehículo sin que sea de tu propiedad. Y habrá muchos padres que el día de mañana ya no te regalan un coche, te regalan una tarjeta de un car sharing o de un motosharing y te dan una palmada y te dicen, ya tienes, no ve un vehículo, tienes 2.000 vehículos a tu disposición. Como estamos en tránsito, a ver cómo se lo explicamos, en mi caso, a mis hijas, que el regalo no va a ser el vehículo, sino una tarjeta. Bueno, sí. Estas transiciones iremos haciéndolas con el mayor cuidado posible. Luego volvemos a charlar. De momento, muchísimas gracias, Arturo Pérez de Lucía. Vamos a darle un aplauso por ayudarnos a ir entendiendo todo esto. Es que ricasco. Gracias. Eta jarraituko dugu, esaten izuen hasieran, etzula ematen, aparteko konexioa zegoenik automobilaren eta kirolaren artean, baino badago lotura, eta horren inguruan hitz egiteko ondorengo gonbidatua deitu nahi dut, izan ere kirola eta teknologia aplikatuz beste bizitza bat ere egin duen kirolaria hitz egiten ari naiz. Ez dut hemendik ikusten argiak oso gainean ditudalako, baina Esteban Granero hementxe dagoela esango nuke edo beharko hementxe dago, ezta? Eskerrik asko, Esteban. Txalo egingo diogu, iruditzen baldin bazaitzue. Eskerrik asko, muchísimas gracias, Esteban. Gracias por participar en este espacio y debería decir bienvenido a casa, ¿no? Bueno,
Bueno, sí, eso me gustaría pensar, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Bueno, siéntete como en casa. Desde luego, encantados, encantadas de que estés aquí. Para quienes no sois seguidores de la Real Sociedad, os diré que Esteban es futbolista o exfutbolista, es lo que deberíamos decir tal vez. Aunque retirado de los campos de fútbol profesional desde hace un año, sigue siendo en gran medida todavía. Entiendo que he visto como una persona vinculada sobre todo al deporte, como futbolista, pero hoy no te hemos invitado en esa condición, sino como CEO de Holocip, la primera empresa en aplicar la inteligencia artificial al deporte. Cuéntanos cómo se hace esta transición, cómo llega un futbolista a ser CEO de la primera empresa en aplicar la inteligencia artificial al deporte. Bueno, siempre me hacen la pregunta de la transición. Fíjate, la transición, puedes pensar que hay una transición grande entre el deporte y la tecnología, cada vez lo hay menos. Pero al final yo lo que hice fue emprender, ¿no? Emprender precisamente cuando estaba aquí en San Sebastián, con todos los recursos que había a mi disposición, sobre todo tiempo, porque los futbolistas, como sabéis, tenemos tiempo libre. Eso no significa que nos sobre mucha energía, pero sí tenemos tiempo, ¿verdad? Y posiblemente una de esas tardes tan apacibles como las de hoy en San Sebastián, que no podíamos salir a la calle, pues analizando un poco la situación, no de la Real, que era donde yo jugaba, sino de la mayoría de los clubes, pues uno se da cuenta de que hay oportunidades, ¿no? Y uno se decide a emprender. Entonces, yo no tenía una transición de deportista profesional a emprendedor. O sea, te contestaría que yo he sido emprendedor desde los 8 años, ¿no? O sea, ¿qué emprendimiento más grande hay que querer ser futbolista, ¿no? Eso es lo que uno sueña de niño y se lanza a ello sabiendo que es imposible o considerando que es imposible o posiblemente aventurando una cosa que es muy diferente a la que luego te vas a encontrar, pero en la carrera que entran pues todos los demás chavales y hoy en día afortunadamente también chavalas, que es la de competir por tener un puesto en un deporte como el fútbol en el alto nivel, ¿no? Ese emprendimiento para mí es tan grande que todos los demás emprendimientos que puedo hacer en mi vida pues son casi secundarios, ¿no? Entonces, no es una transición tan grande. Yo he sido emprendedor toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que la inteligencia artificial sí que es verdad que parece un mundo muy, muy, muy diferente, aunque luego si te vas adentrando tiene muchas similitudes y en el deporte tiene un encaje grandísimo. Habéis hablado antes de incertidumbre, ¿no? Se trata de reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. La inteligencia artificial te ayuda a eso, ¿no? Y en el deporte se toman muchas decisiones muy trascendentales desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social. Acertar en esas decisiones o estar más cerca de acertar en esas decisiones pues tiene mucho valor, ¿no? Y ahí estamos. Yo te confieso que cuando escuché el proyecto, que sonó bastante en las peores épocas de la pandemia, como un sistema para hacer predicciones de contagios y cuando leyendo decía y detrás hay un jugador de fútbol, a mí, perdona la expresión, pero me explotó un poco la cabeza. Decía, ¿cómo se llega? No parece que... ¿Cómo llegas a la inteligencia artificial, no al proyecto de emprendeduría, que ya nos has dicho que lo llevabas muy insertado ya, pero cómo llegas a cuajarlo en un proyecto de inteligencia artificial? Futbolista y de letras, ¿no? Y de letras. Sí, tienes todos los vicios. Sí, es verdad. La inteligencia artificial es muy humanista en el fondo, ¿no? O sea, es verdad que la base es matemática, pero es tan humanista como descubrir... Yo descubrí, de hecho, y por eso me enamoré de la inteligencia artificial, dejé que entrara un poco en mí y me aventuré, que la inteligencia artificial somos los humanos haciendo uso de nuestro principal valor, que es la inteligencia, ¿no? La racionalidad, para superarnos a nosotros mismos en precisamente ese valor, ¿no? Es decir, utilizando nuestra inteligencia para construir máquinas que mejoren o complementen nuestra inteligencia y nos ayuden a tomar decisiones. Me parece un ejercicio de inteligencia muy alto, pero sobre todo me parece un ejercicio de humildad, ¿verdad? Nosotros hemos construido máquinas para ayudarnos en cosas que sabemos que somos muy limitados, pero precisamente la inteligencia es nuestra principal virtud. Pues no, somos suficientemente humildes como para
saber que esa inteligencia, aunque nos distinga del resto del mundo animal, todavía puede ser mejorable y podemos construir máquinas que mejoren lo que ya nos hace especiales. Y eso a mí pues, me enamoró y yo acabé en la inteligencia artificial un poco por algo tan humanista como un enamoramiento. Uh-huh. Cuéntanos qué es tu proyecto y a qué os dedicáis específicamente. Holocip, empresa de aplicación que aplica la inteligencia artificial al deporte. Es, la inteligencia que nos ayuda a tomar decisiones en el ámbito del deporte. Cuéntanos cómo se aplica, cuáles son las aplicaciones de vuestra, bueno, vuestra todo, compañía. Todo gira en torno al dato, ¿verdad? Uh-huh. El dato es el alimento de esta inteligencia artificial, por tanto, todo parte de la extracción del dato. Dentro de la extracción del dato, la inteligencia artificial es clave también, es fundamental. Hoy en día estamos viendo cómo la visión artificial es el principal generador de datos en el deporte. Está en plena disputa con los sensores, ¿no? Pero la visión artificial, es decir, extraer los datos de una imagen, de una televisión o de cualquier grabación, es tan versátil y la tecnología está tan avanzada pues, que se está imponiendo. Entonces, la inteligencia artificial para extraer datos es un hecho, nosotros trabajamos en eso, no tanto en fútbol, pero sobre todo en tenis. Y luego está qué hacemos con esos datos que hemos conseguido extraer o que están en las bases de datos. Esos análisis tradicionalmente han sido descriptivos, es decir, hemos cogido los datos para ver qué ha sucedido, ¿no? Hemos extraído toda esta información sobre algo que ha pasado y ahora te los ponemos bonitos en un papel y tú a partir de ahí puedes visualizar e imaginarte o tomar conclusiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que la tecnología hoy en día te permite no solamente eso, sino ayudar al humano en esa toma de decisiones, en ese análisis y pasar de tener una información descriptiva a analizar esa información de una manera que entendamos los mecanismos que rigen esa información y podamos hacer una predicción. No solamente saber qué ha pasado, sino intentar saber qué va a pasar. Y yendo un poco más allá, intentar saber qué tengo que hacer para que pase lo que yo quiero que pase, ¿no? Y ahí está la inteligencia artificial de nuevo aplicando, ¿verdad? En los modelos probabilísticos nosotros podemos coger datos para aprender los mecanismos que rigen sobre esos datos y hacer predicciones sobre lo que va a pasar en el futuro. Si tú tienes que tomar una decisión y puedes tener una información para tomar esa decisión que está más cerca de lo que va a pasar en el futuro que saber lo que ha pasado, pues entonces es una ventaja competitiva que nosotros ofrecemos a los medios de comunicación, a los clubs, a las agencias, a los propios jugadores. Ese es el servicio que podemos ofrecer. ¿Puede ser que con vuestra tecnología la información que podéis poner en la mesa de la toma de decisiones, un club diga, este jugador va a tener una trayectoria previsiblemente tal o no? No es necesario que invirtamos o no merece la pena que invirtamos porque el dato nos dice que la predicción no se va a cumplir, que no es... Esto es exactamente así y ya se hace, ¿verdad? Los clubs a la hora de, por ejemplo, hacer un caso concreto, un club que va a fichar a un jugador, hoy en día analizan el jugador, analizan los datos del jugador. Nosotros lo que le damos son datos predictivos del jugador, no datos descriptivos. No le decimos qué ha hecho el jugador en su equipo, sino le decimos, oye, si lo fichas, ¿qué va a hacer? No es una bola de cristal, hay incertidumbre, pero hay menos incertidumbre que asumir que lo que ha hecho el jugador en su equipo de origen es lo mismo que va a hacer. Eso no es verdad, va a hacer otra cosa diferente porque el contexto es diferente. Esa contextualización la hace la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si tomas una decisión, te puedes equivocar, ¿verdad? Pero si tomas cientos de decisiones, si la incertidumbre la reduces, aunque sea un poco, tiene mucho peso, ¿verdad? Va a cambiar mucho. En los grandes números se afecta mucho la reducción de la incertidumbre. Todo esto cambia completamente la manera de... Hay veces pensamos que son escenarios de futuro, pero me dices que esto ya está ocurriendo. Esto ocurre, sí. No sé, ha habido algunas noticias. Por ejemplo, tú, los futbolistas, ¿no? Yo... No lo he vivido, ¿no? Pero hoy en día sí que tú como futbolista, imagínate que tienes que tomar una decisión sobre dónde jugar el año que viene. Tienes varias ofertas y tienes que tomar una decisión. Tú quieres ir al sitio donde tu rendimiento vaya a ser el mejor. Tú puedes tener tu intuición, pero bueno, esto es un complemento más, una ayuda más, ¿no? O tú quieres justificar
que el equipo que te quiere renovar el contrato te quiere renovar a la baja porque dice, oye, ya tienes 33 años. Pero tú puedes decir, oye, no, mira, es que mi rendimiento no va a decaer, es que va a aumentar o se va a mantener, ¿verdad? Entonces, esa reducción de incertidumbre sobre... Lo que tú no puedes escoger un chico con 20 años y decir cómo va a jugar con 30 años, ¿verdad? Eso evidente. Es la incertidumbre. Pero a un año vista, los resultados de los test de validación son buenísimos. Son buenísimos. Se reduce alrededor de un 80% el margen de error entre asumir el pasado como futuro o asumir la predicción como futuro, ¿verdad? Hay una diferencia de un 80% del margen de error y, por tanto, nosotros somos muy optimistas sobre esta implantación. He leído en una entrevista... Paréntesis, un futbolista tal vez un poco convencional, si me permites que te lo diga, porque también he visto muy aficionado al ajedrez. Bueno, vuelvo. Una entrevista que dijiste que llegas a la inteligencia artificial para responderte a preguntas que te hacías en el campo de juego y en los entrenamientos. ¿Qué preguntas te hacías cuando tú estabas todavía jugando? ¿A qué querías responder con la inteligencia artificial? Pues no lo quería responder con la inteligencia artificial, porque no tenía ni idea de... Pero son preguntas que nos hacen, por ejemplo, ¿cómo he jugado hoy? ¿No? Esto es una pregunta bastante básica y probablemente todos nos hagamos y estamos inundados en los medios de comunicación de opiniones y de subjetividad sobre el rendimiento de los jugadores. ¿Has jugado bien? ¿Has jugado mal? Pero ¿cómo podemos objetivar el rendimiento de un futbolista en un partido, ¿verdad? Hoy en día, pues nosotros, por ejemplo, utilizamos técnicas de inteligencia artificial para analizar el rendimiento del jugador de forma objetiva. Es decir, todas las cosas que ha hecho un jugador en el partido tienen un impacto en la probabilidad de marcar gol de su equipo y en la probabilidad de encajar. Ese impacto es cuantificable y se le puede atribuir al jugador que ha realizado la acción. Entonces, si a lo largo de un partido yo he realizado X acciones, yo sé cuál ha sido mi contribución a la probabilidad de encajar y de marcar de mi equipo. Y eso, esa cuantificación, es como nosotros analizamos el rendimiento de un jugador. Es decir, ¿qué valor has aportado a tu equipo? Porque tradicionalmente, ¿cómo se hace? Es o bien la subjetividad del periodista, que está muy bien, pero todos tenemos amigos periodistas, hay alguno por aquí, o bien... utilizar los datos en términos de frecuencia, que es cuántos goles ha metido, cuántos pases ha dado, cuántos tiros ha hecho. Pero nadie nos está diciendo el valor de esos tiros, eso es tan subjetivo como la visión del periodista. Entonces, hay una herramienta que te permite, de forma objetiva, saber cómo de bien o de mal ha jugado un jugador. Y esto no se va a cargar a los periodistas, ni mucho menos, pero son herramientas para los periodistas. Nosotros trabajamos con un grupo de los más importantes de información. Son herramientas para objetivar su análisis, ¿no? Para complementar lo que es el análisis objetivo. Y sobre todo son herramientas que tenemos los jugadores que no metíamos gol nunca, como yo, para, bueno, tener algún partido bueno también, aunque no marcáramos gol. Algún argumento, ¿no? Sí, eso es. La contribución. Todo esto estamos hablando y es un espacio, el de estos días, en el que el eje es el futuro, ¿no? Imaginar o analizar hacia dónde nos estamos encaminando. La inteligencia artificial en muchos ámbitos ya ha cambiado nuestro día a día. Tal vez no somos demasiado conscientes, pero fíjate, tenemos el teléfono aquí, en fin, mi vehículo me está diciendo, cuidado que va. O sea, ¿estamos realmente utilizándolo? ¿Crees que somos conscientes de hasta qué punto ya estamos utilizando inteligencia artificial? Porque me veo reflejada a mí misma en esto que voy a decir ahora. Me sorprende cuando me ayudáis a ver campos distintos de aplicación y, sin embargo, es cierto que en otros ámbitos ya lo tenemos muy normalizado. Bueno, prácticamente toda la interacción digital que tenemos está asociada con modelos de inteligencia artificial que no sé si utilizamos nosotros o ellos nos utilizan nosotros. Pero bueno, nosotros somos fuentes de información principalmente para el consumo y por tanto somos susceptibles de estar alimentando maquinarias pues que dirijan nuestros intereses o que por lo menos, no tiene que ser negativo, no estoy hablando de que nos estén utilizando, sino simplemente pues que puedan, principalmente las grandes empresas que son las que tienen acceso a la información, pues orientar sus productos hacia nosotros o ayudarnos. Y luego en el día a día, ¿no? Pues la inteligencia artificial como tecnología está evolucionando tan rápido que si ya la transversalidad de la tecnología es grande,
ese desarrollo tan exponencial que está teniendo, pues está haciendo que se aplique de manera todavía más rápida. Estamos hablando antes de vehículos y vehículos autónomos, ¿no? Quiero decir, la inteligencia artificial hace bien las cosas, sobre todo las que nosotros sabemos hacer bien. Es decir, si nosotros sabemos conducir un coche, pues será fácil que una inteligencia artificial sepa conducir un coche. Ahora, dirigir un club de fútbol es algo pues, que es mucho más complejo y que posiblemente la inteligencia artificial no podrá sustituirnos a corto plazo. Pero hacer tareas como muy directas y como aparentemente sencillas las hace mejor que nosotros, porque no vamos a utilizarlo. Todo esto lleva consigo una serie de cuestiones que yo creo que son profundamente inquietantes, ¿no? Si somos capaces de desarrollar toda esta predicción, somos capaces, como decías, de utilizar la inteligencia artificial, que a veces parece que nos utiliza a nosotros, a nosotras, ¿de quién es el dato? ¿Quién tiene la titularidad de este dato? ¿Cómo nos aseguramos de que la información que estoy generando continuamente, tiene un uso razonablemente presentable? Claro, además está cambiando, digamos, va con demora, ¿no?, toda la regulación respecto al desarrollo de la tecnología, y ahora mismo hay una gran laguna negra respecto a muchas de esas de las cuestiones que tenemos, y luego hay cuestiones pues éticas que seguro que hay que poner encima de la mesa, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto estamos controlando los desarrollos de la inteligencia artificial o la propia asimetría, ¿no? Si estamos hablando de que el alimento la inteligencia artificial es un gran poder, ¿no? Si su alimento son los datos, la pregunta es quién tiene los datos, ¿no? Normalmente los que tienen los datos son los mismos que van a desarrollar productos que van a estar alimentados por esos datos, por tanto van a ser más atractivos, y esos productos atractivos van a atraer a más clientes, que van a generar más datos, entonces ese círculo vicioso de los datos, entran los que tienen datos en un principio, pero la mayoría de los mortales no podemos entrar, por lo cual se fomenta una asimetría ante la cual se supone que deberíamos estar peleando, revelándonos, ¿no? Muchas veces pensamos cuáles son los servicios que tenemos a nuestra disposición gracias a la inteligencia artificial, pero a veces hay que preguntar cuáles son nuestros derechos, ¿no? Claro. Sobre el uso de la inteligencia artificial. Y ahí yo creo que, como pasa con la mayoría de las cosas, estamos a la retaguardia. Sí, estamos a la retaguardia, pero probablemente es una de las grandes transformaciones sociales que quedan por hacer, porque el derecho sobre el uso del dato, si me retrotraigo mucho a otros periodos históricos, probablemente lo analizaríamos como uno de los derechos fundamentales de quién es esta información y cómo se va a utilizar esta información. Porque es verdad que con la información jugamos de una manera excesivamente flexible. A cambio de que el servicio sea más o menos gratuito, cedemos nuestra información sin saber qué ocurre a partir de ese momento. Porque vemos la información como información, no como el potencial que tiene la información. Y esa es la diferencia. Si imaginamos un embalse de agua, pues la información sería el propio agua, ¿no? Pero hoy en día tenemos tecnología que podemos construir, herramientas de machine learning, que serían la presa y el mecanismo de la presa, que lo que puede convertir es ese agua, esa energía potencial del agua en electricidad, ¿no? Nosotros cedemos el agua porque lo vemos como agua, pero es que el potencial es la electricidad, ¿no? Y eso es lo que están viendo los que te están comprando el agua, ¿verdad? Entonces, ese símil a mí me ayuda mucho a pensarlo, ¿no? ¿A qué es lo que estamos renunciando? Estamos renunciando no a un poquito de agua, estamos renunciando a algo mucho más poderoso, que es la electricidad. Es un cambio social, no solamente individual, quiero decir, porque estamos metiendo cantidades ingentes de agua en un embalse del que nos desentendemos absolutamente hasta que de vuelta tenemos que pagar por consumir esa energía. Es una metáfora que yo creo que es muy, muy explícita, ¿no? Nos van a pasar la factura de la luz y la vamos a pagar cuando la luz la estamos haciendo entre todos, ¿no? El problema es que tenemos que, como todo, al final llegamos a la formación, ¿no? Tenemos que trabajar en formación, en tecnología, que no significa... Yo cuando estudiaba en el colegio, la tecnología nos hacían
yo tenía clase de tecnología y lo que hacíamos era cortar maderas, generoso, no sé si, sí. si te pasaba parecido. Sí. Claro, fíjate, hoy en día enseñamos tecnología en los colegios, pensamos que es que estudien con un iPad, ¿no? Quiero decir, lo que tenemos es que comprender la tecnología y el valor de aprender tecnología no es aprender a programar ni a ser todos científicos en inteligencia artificial, sino comprender cuál es el potencial, cuáles son los mecanismos que rigen, dónde están las lagunas, dónde están las oportunidades. Eso es lo que tenemos que saber y eso es, yo creo que está al alcance de todos, sean de letras como yo o de ciencias, y no todos tenemos que ser científicos, programadores, sino tenemos que entenderlo, ¿verdad? Uh-huh. Y una vez lo entendamos, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que tenemos que pelear por cosas que hoy en día no estamos peleando. Uh-huh. Y ahí quedarán abiertos también otros debates que son también de estructuración social, que es también, que tienen que ver con la posición que cada persona toma, pero también el marco de protección de esos nuevos derechos que parecen un tanto emergentes todavía, pero que a la velocidad a la que va la tecnología probablemente no está demasiado lejos el día en el que necesitemos sentarnos y acordar un nuevo pacto de cómo vamos a convivir con los servicios que se generan a través de nuestra información. Tenemos que ir terminando y enseguida le voy a invitar también a Arturo para que alguna cuestión que me gustaría que crucéis también ambos, pero quería preguntarte sobre el trabajo a ese que he hecho mención inicialmente cuando conocí vuestro proyecto, el trabajo durante la pandemia de predicción. Creo recordar que lleváis muy poco tiempo con la empresa y me gustaría saber cómo vivisteis ese momento, porque es enfrentarte en unas condiciones realmente dramáticas, a ver si realmente el potencial de la inteligencia artificial nos ayudaba, en este caso, y es literal, a salvar vidas, ¿no? Bueno, la verdad lo asumimos como un hecho de responsabilidad social. Nosotros estábamos en una situación de empresa de pleno crecimiento, destinamos todos los recursos a este proyecto, el 100%. Es verdad que la pandemia pues, frenó todo un poco y dada la ruina, pues íbamos a arruinarnos intentando hacer algo útil, ¿verdad? Nosotros fuimos involucrados por medio de un fondo de inversión, que es Omeipata, tengo que decirlo, son los directores del proyecto y nosotros nos encargaron de hacer predicciones sobre la evolución de la curva de contagios a nivel regional. Era necesario en su momento por el tema de los desabastecimientos en hospitales, las camas UCI, bueno, había que saber un poco anticiparse a cómo iba a evolucionar la curva de contagios, pero a nivel regional, es decir, por ver dónde teníamos que distribuir los elementos. Ahí había un problema grave primario que era saber cuál era la cifra real de contagios, que es que no era verdad, porque estábamos contabilizando los contagios como test positivos y los test positivos no había para nadie. Entonces, asumir que solo se contagiaba el que daba positivo en un test era mentira. Hacíamos estimaciones pues basadas en fallecimientos, que es una cifra más oficial, y en otras materias aprendimos de los coreanos, que eran pioneros, yo creo que también porque ellos lo habían pasado antes, y hicimos unas estimaciones que lamentablemente multiplicaban por 10 las cifras reales de contagios y por tanto multiplicaban por 10 las estimaciones de okay. fallecidos que iba a haber, que lamentablemente se fueron cumpliendo. Sí que fueron sistemas, por supuesto, que pusimos a disposición, de hecho publicamos, absolutamente gratuitos y que funcionaron y que, bueno, pues que hubo gente que los utilizó, sobre todo en España. Y que pues, nos hace sentir relativamente orgullosos de haber tomado esa decisión, sobre todo viendo el impacto general que luego tuvo la pandemia, pero sí que fueron meses, incluso años, pues duros, ¿no? De enfrentarse a publicar cosas pues que muchas veces te decían, oye, eso no es así, te estás pasando, ¿no? Pues entendemos que tenemos que publicarlo y luego, pues lamentablemente, como digo, pues así uh-huh. fue. Se iba cumpliendo. Voy a invitar, por favor, Arturo, si te parece, vamos a ver si podemos acercarle una silla, no sé quién puede acercármela, yo mismo. ¿Sí? No. Lo de viajar de forma autónoma puede ser esto mismo, ¿no? Siempre llevas una silla. Esta es la. Quería aprovechar el momento porque yo decía al principio que
aunque no parece evidente, hay grandes conexiones entre los dos ámbitos, ¿no? Estábamos hablando de movilidad y ahora estábamos hablando de inteligencia artificial aplicada al deporte, pero también ya estamos viendo que a otros ámbitos. En los dos casos veo elementos profundamente disruptivos, no tanto en la tecnología, sino en los cambios sociales en los que cada uno de los dos estáis trabajando. Sí, bueno, al final la movilidad también emplea la inteligencia artificial, ¿no? Y la movilidad eléctrica, tanto en la tecnología, porque es una inteligencia que te permite que a nivel tecnológico pueda evolucionar el vehículo en la toma de decisiones, por ejemplo, en la conducción, en los servicios, ¿no? Los servicios de movilidad también vas aprendiendo y vas marcando rutas más eficientes, etcétera. En el despliegue de infraestructuras, la inteligencia artificial te puede ayudar a decir dónde puedes implementar qué tipología de infraestructura en el mejor emplazamiento en función de cómo se mueven, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial forma parte también importante del desarrollo de la movilidad eléctrica. Y entiendo que vosotros también, fuente de información y aplicación en el, no sé si trabajáis en este ámbito, si tenéis algún proyecto en un ámbito que tenga que ver con movilidad, pero las conexiones me parecen que son bastante, ¿no?, evidentes. Tenemos un proyecto, está relacionado con logística, con un tema de una empresa también de movilidad. Uh-huh. En este caso pues es una empresa de limpieza y cuidado de vehículos, pues todo el tema de logística pues lo emplean con inteligencia artificial para ser más eficientes en las rutas, en los empleados que mandan a recoger los coches, etc. Uh-huh. Con el tema de movilidad eléctrica o no eléctrica, pero con el vehículo autónomo, yo creo que la inteligencia artificial, la movilidad con vehículos autónomos se ha beneficiado mucho de la evolución tan, tan dramática que está teniendo la visión por computador, ¿no? La visión artificial, ¿no? Que el coche sea capaz de identificar, eso va a favor de la seguridad, que yo creo que es el principal requisito, o el principal hándicap que pueden encontrar los vehículos autónomos. La evolución de la tecnología va muy en pro de la seguridad, ¿no? Entonces está encontrando, yo creo, un aliado muy, muy importante en el desarrollo de inteligencia artificial. En este caso, además, en movilidad, con el ejemplo que estabas poniendo, implica que no solamente capturemos el dato, seamos capaces de hacerlo llegar a donde tiene que llegar, tomemos una decisión, pero todo esto en tiempo real. Cuando el vehículo autónomo diga voy a girar a la derecha, es porque puedo girar a la derecha y porque el semáforo está no un poco verde, sino del todo verde y puedo pasar. Es decir, el dato tiene que ser exactamente en ese momento. Y esto implica que toda nuestra vida, de alguna manera, no sé si sensorizada o al menos cubierta para poder captar toda esta información. Porque el vehículo, si no, no puede sentarse y analizar con calma si puedo o no puedo girar a la izquierda. Bueno, la inteligencia artificial lo que va a permitir es que cada vez el vehículo dependa menos de la decisión del ser humano, ¿no? Pero eso también tiene una serie de implicaciones, ¿no? Y es el típico ejemplo de cuando va a producirse un accidente porque tienes a un motorista al lado, un conductor de un coche y delante una persona, hacia dónde tiene que girar el vehículo, cuál es la mejor decisión a tomar si se encuentra con una situación así, ¿no? Entonces, hay muchas implicaciones jurídicas, legislativas, pues que hay que trabajar todavía para saber de quién es la responsabilidad, ¿no? Pero en ese paso intermedio hay muchas cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial y que pasan por, primero, una sensorización, una obtención de datos. Como bien decía Esteban, pues obtener el dato es lo más importante. Hay ciudades como Barcelona que ya hay proyectos muy interesantes en los que se están tomando datos de todos los puntos que pueda haber en una ciudad, fijos, móviles y tal, para que interprete el vehículo cuál es la mejor decisión a tomar, pues por ejemplo, si se cruza un ciudadano, si puede detectar incluso que según los movimientos que tenga alrededor puede suponer un peligro para la circulación y entonces el vehículo tiene que reducir velocidad. O sea, hay muchas cosas que todavía hay que desarrollar, pero que tienen muchísima vinculación con esa inteligencia artificial y que sobre todo está muy enfocado, como bien decía el compañero, a la seguridad, ¿no? Ante todas estas cosas, por cierto, si queréis participar, de verdad que, aunque tenemos la luz un poco así encima, pero os vemos y os hacemos llegar un micrófono para que podáis intervenir, ¿eh? Pero, ante todo este escenario,
que yo creo que a muchas personas se nos dispara también un poco la imaginación. ¿Estamos en el futuro que la ciencia ficción nos viene contando desde hace mucho tiempo? ¿O cómo os parece que realmente es un escenario tan promisorio como vimos en ciertos libros de ciencia ficción? ¿O le bajáis un poco la tensión y dices, esto es solamente tecnología? ¿Realmente va a cambiar tanto en un tiempo razonable lo que hemos conocido y cómo nos vamos a relacionar, a mover, a tomar decisiones? ¿Crees que sí, que estas tecnologías nos van a...? Yo estoy convencido de que sí, incluso más de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que la imaginación nosotros la utilizamos partiendo de una base que conocemos, ¿no? Seguramente muchas de las cosas que estamos viviendo hoy no las imaginábamos tal cual hace 5 o 10 años. Y es verdad que la evolución de los últimos 5 o 10 años en tecnología ha sido mayor que probablemente los anteriores 25 o 30 años, ¿verdad? Entonces, pensamos, creemos que la tecnología, el aumento de la precisión, el aumento de las capacidades, retroalimenta nuevos descubrimientos, por tanto estamos creciendo exponencialmente y que aventurarse es complicado. Yo creo que estamos en la ciencia ficción, de hecho estamos más allá en algunos términos y menos en otros, lo que los visionarios hubieran acertado en su momento y lo que podamos esperar en el futuro, si yo creo que tenemos que aventurar a un futuro muy a corto plazo, porque si no, no podemos imaginar lo que hay ahí. Lo que vaya a llegar, ¿no? Bueno, la verdad es que si uno mira las películas de Regreso al Futuro, ¿no? A Martin McFly y tal, que ya se veía con patinetes que flotaban o coches que pueden viajar al pasado o al futuro, pues evidentemente eso es ciencia ficción. Lo que estamos teniendo hoy en día es el resultado de un desarrollo tecnológico al que le vamos aplicando, pues bueno, esas capas de inteligencia que vamos adquiriendo en base a la experiencia, las capacidades. Y bueno, pues a mí me parece que estamos en un momento razonable de presente, sin hablar de ciencia ficción, pero sí hablando de ciencia, porque lo que sí que vamos es aplicando cada vez más conocimiento a todo aquello que va, de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y la inteligencia artificial le llamamos así, bueno, pues porque teníamos que ponerle un nombre, ¿no? Pero yo creo que es simplemente un resultado de todo el desarrollo tecnológico aplicado a la consecución de datos que tenemos hoy en día y cómo los podemos optimizar, ¿no? Simplemente disponemos de más información y ahora sabemos cómo la podemos aprovechar para, pues bueno, pues buscar mejores resultados, ya sea en el deporte, ya sea en la movilidad. Para terminar, ante el escepticismo que muchas personas suelen mostrar cuando hablamos de aplicar toda esta capacidad tecnológica, esta capacidad de imaginar futuros deseados que resuelvan retos importantes de la sociedad, hablamos de todas las transiciones que se están cruzando. Sabéis que muchas personas son muy escépticas ante esto y vemos manos negras donde no podemos llegar a veces con la imaginación o con el conocimiento. ¿Qué les diríais a las personas que rechazan por incierta o por oscura esa visión de que la tecnología puede ayudarnos a construir mejores futuros? Bueno, a ver, que la tecnología va a tener el potencial de hacerlo, eso yo creo que es innegable, ¿no? Y luego depende del optimismo o del pesimismo de cada uno. Yo creo normalmente, yo le preguntaría por qué, cuáles son los motivos que tienen para pensar una cosa y en función de cuál fuera el motivo, pues intentaría dar una respuesta. Muchas veces yo las resistencias que encuentro por mi parte van encaminadas por dos lados. Uno, en los que piensan que la inteligencia artificial tiene un límite muy claro, que es que nunca va a alcanzar pues, un nivel de creatividad como la humana, ¿no? Y que sin embargo va a llegar a saber hacer lo que sabe hacer un humano tonto, pero no va a saber hacer lo que sabe hacer un humano muy listo, ¿no? Y ahí lo que contestamos es que la distancia entre el humano tonto y el humano listo es muy pequeña en términos de la escala de la inteligencia, que es mucho más amplia, ¿verdad? Por tanto, si asumimos que va a llegar al humano tonto, el humano listo está muy cerca para la inteligencia artificial. Y la segunda resistencia que encontramos es que se piensan que si la inteligencia artificial no puede conseguir todo, entonces no puede conseguir nada, ¿no? Que si tú no puedes hacer una predicción total, si no tienes una bola de cristal, entonces tu predicción no sirve. Que si tú no has tenido en cuenta que el jugador pues, puede ser
que cuando fiche por el equipo tenga un problema familiar y se caiga, se venga abajo y entre una depresión y baje su rendimiento, entonces tu predicción no valía nada, ¿no? Entonces, saber que reducir incertidumbre ya es un valor en sí y no tienes que eliminar la incertidumbre del todo, pues es algo que la gente tiene que descubrir y que hay gente que tiene esa resistencia también. Esas son las dos que yo me encuentro. Pero yo lo que haría a esa persona es preguntarle cuáles son sus motivos y entonces igual tengo la respuesta, igual no la tengo. Yo sería más mundano, ¿no? Seguramente esa persona, que además era terraplanista, lo que hará es escribir un Twitter, ¿no? Y decir, estos tíos están diciendo tonterías, ¿no? ¿Qué está utilizando este hombre? Inteligencia artificial, ¿no? Porque al final todas estas tecnologías, como el Twitter, tal, o sea, las redes sociales, al final son tecnologías que trasladan una comunicación, pero también están aportando una serie de datos. Y evidentemente él está formando parte de esa inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo es que en esta vida hoy en día hay que ser abierto, hay que entender que vamos hacia un mundo evolutivo. Hace 20 años tú le decías a alguien que podías tener una conexión, vamos, yo recuerdo, me casé hace 20 años con una persona que vivía en los países del este y no teníamos lo que tenían hoy en día, internet, el poder tener una videoconferencia, tal, ni se te ocurría, ¿no? Por lo tanto, hoy en día la evolución que ha tenido la tecnología te puede llevar a pensar que el día de mañana esa evolución será muchísimo mayor, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico es cada vez más importante y que hoy en día todos ya formamos parte de ese concepto de inteligencia artificial cuando compramos, cuando nos movemos, cuando pedimos incluso cualquier producto, cuando abrimos internet. Formamos parte ya de ese mundo y el que no lo quiera ver pues tendrá un problema. Y los científicos tienen una gran ventaja y es su actitud, su naturaleza, ¿verdad? Contra el señor de Twitter, el científico probablemente va a tener una actitud mucho más positiva. Ahí está la anécdota de Bertrand Russell, que estaba dando una conferencia sobre precisamente sobre cómo se mueven los planetas y, bueno, y por qué y demás, y por qué el Sol está en el centro del sistema solar y los planetas se mueven de una determinada manera. Y alguien se levantó, hoy en día tendría Twitter, entonces no, y dijo que eso que estaba diciendo era una estupidez y que todo el mundo sabía que la Tierra era plana, una masa plana enorme, y que estaba soportada sobre el caparazón de una tortuga gigante, ¿verdad? Y esa fue. Entonces, el científico no responde diciendo lo que tú dices es una estupidez. Lo que le contestó fue, ¿y la tortuga sobre qué se está sujetando entonces, ¿no? Entonces, esa actitud yo creo que es la que hace que la otra parte de la baraja tenga la ventaja y tenga la partida prácticamente ganada. Sí, la cuestión tal vez no es tener todas las respuestas, ¿no? Sino estar abierto a seguir haciéndonos preguntas. Y la verdad es que los dos escenarios que habéis dibujado dejan muchísimas preguntas abiertas, nos habéis dado también muchísimas respuestas y desde luego mucho sobre lo que pensar. Pensar y seguir haciendo, porque creo que eso también tiene que ser consustancial a estos tiempos, ¿no? En los que vamos abriendo caminos, pero mejor verlos mientras seguimos con la marcha y no sentados en el sillón. Una auténtica delicia compartir este rato de charla. Espero realmente que también el público lo haya disfrutado. Un placer. Y igual el año que viene volvemos a charlar para ver cómo han ido evolucionando estas cosas, en qué coche hemos venido y si hemos acertado a un año vista algunas de las predicciones. Eskerrik asko, Esteban Granado. Eskerrik asko, Arturo. Vamos a darles un aplauso y nos despedimos. Muchas gracias.